Buscando el bienestar de la población tinguiñana, la Municipalidad de La Tinguiña realizó la colocación de la primera piedra de la obra de enrocado en el cauce Desaguadero, donde se contó con la presencia de nuestra autoridad tinguiñana. Un representante de la zona brindó sus palabras de agradecimiento ante estos hechos. Le agradezco profundamente al alcalde, ya que en estos momentos vamos a iniciar una obra de suma importancia para el barrio, lo cual nos va a garantizar, al menos en algo, los abates de la naturaleza. El trabajo que no sea de hoy día, sino que posteriormente se siga avanzando con toda la defensa ribereña para el bien del pueblo de Chanchacayo. Por otra parte, el regidor Alberto Muñoz fue el encargado de brindar las palabras de apertura. La población de Chanchajay en su momento sufrió los embates de la naturaleza, la furia de la naturaleza. Pero eso fue ayer. Hoy, ¿qué es lo que se le pide a la población? Levantarse y empezar a caminar con las autoridades que ustedes tienen. Con esa autoridad que no descansa en seguir trabajando por el bienestar. Sigan confiando en sus autoridades. Las obras se hacen, pero se hacen de manera responsable. Posteriormente, el alcalde, el ingeniero Carlos Reyes, explicó de dónde se obtuvo el dinero para esta obra y cuál será su uso. Nosotros hemos recibido del Ministerio de Economía y Finanzas 200.000 nuevos soles. Decidimos utilizar el íntegro de los 200.000 soles en la contratación de la maquinaria que va a ser posible hacer el enrocado aproximadamente 500 metros lineales. Vamos a alquilar borquetes roqueros, dos excavadoras que van a hacer el acopio, una excavadora va a estar trabajando en la quebrada de Kansas, acopiando las rocas, de allí se va a trasladar con los volquetes a esta zona y en esta zona va a estar una excavadora acomodando las rocas para poder darle protección a todo lo que es la margen izquierda del desaguadero. De igual forma explicó la procedencia del dinero utilizado para las donaciones en el sector de Chanchajaya. Todo el demás trabajo que se ha hecho a lo largo de estos meses en Chanchajaya, el íntegro de los dineros está saliendo de los propios tinguiñanos, de la limpieza pública, del autovalúo, de todo lo que son los ingresos propios de la municipalidad. Finalmente, dio a conocer las nuevas labores en bienestar de la población. Yo quiero informarles también, ya hay personal del Ministerio de Agricultura que está trabajando. El Ministerio de Agricultura, a través del programa subsectorial de irrigaciones, va a hacer el enrocado de 800 metros lineales también aquí en el desaguadero. Los trabajos van a servir para brindarle protección al pozo de Semapat y luego desde la variante que está en la variante La Chirana, desde ahí hacia toda esta zona, se va a trabajar 800 metros lineales por parte del Ministerio de Agricultura y más de 500 metros lineales por parte de la municipalidad. Y lo que quede por hacer, se los estamos solicitando al programa Trabaja Perú, es decir, que esperamos nosotros dentro de este trabajo hacer toda la defensa ribereña de este sector, que era un trabajo que ustedes estaban reclamando, porque este proceso de la reconstrucción va a demorar todavía algunos años, porque no es tan inmediato. Hay que primero buscar un terreno, hay que comprar terreno, hay que sanear el terreno, hay que hacer el programa de vivienda, hay que adjudicar la obra, es decir, hay un largo trecho que tenemos que trabajar. Yo le doy gracias a Predes por habernos apoyado con 48 módulos temporales. Y ahora tenemos que decirle también gracias a Coprodeli, porque ellos ya me han dicho que el miércoles comienzan a instalar los primeros módulos que ellos van a instalar. Es el objetivo nuestro, al íntegro de todo nuestro damnificado, vamos a dotarlo de estos módulos de vivienda hasta que tengamos la reconstrucción total de Chanchajaya. Ya estamos iniciando la instalación de la red de alcantarillado en toda la carretera que llega aquí al centro poblado y dentro de 2 meses esperamos iniciar la construcción de la carretera, que es una obra que ya es una realidad porque ya contamos con los recursos económicos para poderlo hacer realidad. Gracias por tu apoyo, tu respaldo, y déjame decirte que nuestro compromiso fue simplemente trabajar.
El brindis de honor estuvo a cargo de la regidora Elizabeth Ordóñez para finalmente realizar la colocación de la primera piedra de esta obra. Quiero hacer el brindis por esta colocación de la primera piedra de la obra del enrocado que beneficiará a muchas familias aquí en la protección de sus viviendas y sobre todo para que nuestra población de Chanchajaya surja cada vez más y sigamos saliendo adelante juntos. Quiero que esta noche sueltes toda esa alegría.